Para disfrazarte de Shakira tendrás que enseñar el ombligo. La cantante suele llevar pantalones de talle bajo, mejor cuanto más ajustados sean. También puedes utilizar una falda larga y amplia, ajustada por debajo de la cintura, ya que es una vestimenta muy apropiada para sus característicos movimientos de cadera. En la parte superior, utiliza tops cortos tipo bikini para dejar tu ombligo al descubierto. Quedará mucho mejor si utilizas uno con pedrería o con flecos. Incluso puedes optar por anudarte un pañuelo de colores sobre el pecho a modo de top. Para complementar el atuendo, consigue algunos pañuelos llamativos con flecos, abalorios o monedas y engánchalos a tu cintura para que se muevan mientras bailas. Shakira suele ir descalza en sus conciertos, pero en este caso usa unos zapatos sencillos o unos botines con algo de tacón. No te preocupes por el maquillaje, porque la cantante colombiana no suele llevar colores muy llamativos. Solo en algunas ocasiones destaca sus ojos con lápiz de ojos negros y máscara de pestañas. Por último, el pelo largo es fundamental. Da igual si lo llevas ondulado o liso, ya que Shakira ha lucido tanto uno como otro estilo. Y aunque ella es morena, últimamente lleva el pelo rubio. Ya ves que en unos pocos pasos puedes convertirte en la cantante colombiana que mejor mueve las caderas.